Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. I'ma break bread right now, and you can get fat right now. Fight down, high, yeah. Signs of the time that fall in the right. Spray to the eye when they lie down, high, yeah. Valley of the bones and they dried out. Watch them come alive, prophesy right now, high, yeah. Take a deep dive right now. Waters of the deep fall from the sky right now, high, yeah. I ain't gonna lie right now, lie right down. Baby, me a lie right now, high, yeah. Bleed, but I see. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro con mi amigo Andy, bienvenido al canal. Muchas gracias. Bienvenidos a Rock Garage, mi nombre es Andrés González. Vamos a presentarles nuestro auto, es un Datsun 510, año 72. Ya saben, gente, pueden suscribirse y compartir para seguir viendo autos únicos en Ecuador. Bueno, gente, aquí nos encontramos en el interior del Datsun. Miren qué hermoso, cómo está todo modificado. Parece un avión, todo esto que tiene. Vean, miren, todo esto, todo es funcional. Estos botones que se encuentran en la parte de ahí son para abrir las puertas. Ustedes se preguntarán, ¿para abrir las puertas desde adentro con un botón? Pues sí, gente. Miren, si presiono este, se abre la de aquí, la del piloto. Si presiono el de acá, se abre la puerta de atrás del piloto. Si aplasto el de acá, se abre la de ese lado, gente. Vean. Si presiono el siguiente, se abre esta. Vean, qué elegante, en serio. Todo tiene un buen cariño del pana que le ha metido al auto. O sea, es increíble el cariño. Los asientos son deportivos, con cinturones Takata, amarrados obviamente como debe de ser a la jaula. Tiene su volante de 100% deportivo con alcántara para que no te resbale al momento que estés conduciendo. Sus pedales en aluminio. Y para encenderle, gente, levantas esto, alzas el botoncito, gente, presionas aquí. Y ahí está encendido, gente, qué hermosura, escuchen. Aquí está la caja manual, como debe de ser, de 5 velocidades. Las puertas son también en aluminio, los asientos son forrados en alcántara. La parte de atrás no tiene ningún tipo de asientos, nada. Para tener un poco más liviano el auto. Estamos probando la Datsun, muy cómodo. Este únicamente es para dos personas. A ver, Julián, verás, el auto es un Datsun 510. Tiene un motor L16 1600, es el motor original con el que viene este auto. Tiene caja de 5 marchas. Está adaptado a una caja para tener la quinta marcha. En cuanto a modificaciones, tiene una suspensión desarrollada por nosotros prácticamente. La es suspensión regulable de forma manual, entonces podemos regular la altura del auto. ¿La suspensión? La suspensión, correcto. Claro. Un auto muy bonito, gente, emblemático de la marca Rock Garage. Aquí el amigo es el propietario de la marca, del garage. Rock Garage prácticamente es un emprendimiento, ¿ya? Siempre he estado en el mundo de los autos. Bueno, al principio, más en el tema de cuadrones, yo competía con cuadrones desde mi niñez y siempre hemos estado en este mundo. De ahí decidí abrir el taller y desde ahí, hace 2 años, un poquito más, me hemos cerrado las puertas. Ah, yeah. I'ma break bread right now, and you can get fat right now. Fight down, high, yeah. Signs of the time that fall in the right. Spray to the eye when they lie down, high, yeah. Valley of the bones and they dried out. Watch them come alive, prophesy right now, high, yeah. Take a deep dive right now. Waters of the deep fall from the sky right now, high, yeah. I ain't gonna lie right now, lie right down. Baby, me a lie right now, high, yeah. Bleed, but I see angels beside me. A ribbon in the sky right now, high, yeah. I can see the fire, I can see the curve. Why they cover up their eyes and eyes, sweat. I can see the wise, bowing to the fools. When the king arrives, Lord, meet me there. Pray you stay, you say you never leaving. Pray you stay, you say you never leaving. Pray you stay, you say you never leaving. Sometimes I think I'm dreaming when you say you never leaving. You never leaving. El tema de la suspensión, originalmente el auto tiene una suspensión demasiado larga porque no son diseñados para
estar bajitos, vamos a entender. Ah. Entonces de ahí empezamos con la modificación de manguetas, modificación de amortiguadores, se puso unos coilovers regulables para que nosotros podamos regular el tema de altura. Que se parece bastante al Nissan Skyline. Exacto. Tiene una similitud impresionante. Bien parecido, es como el hermano menor. Ajá, sí. Pero es para, o sea, para exhibición y todo. Increíble el auto, gente, muy bonito. Cuenta con cinturones Takata 100% originales, ¿no? De 5 puntas. Ahora también la hicimos nosotros. Cogiendo las curvas, llevando a hacer los dobleces. La jaula también fue hecha por nosotros. Claro. Básicamente todo lo que tú puedes ver en el auto. O sea, ¿se te podría decir que es un proyecto de Ross Garage? Netamente de nosotros, claro. De Ross Garage. Es decir, Julián, que el 90% de mis conocidos, de mis amigos, los hemos hecho amigos es por el auto. Por porque el auto pasaba parqueado fuera del taller y mucha gente entraba, veía el auto y nos preguntaba, ¿y qué hacen aquí? Y ahí se fue ganando clientela. Mucha gente conoce al auto y no me conoce a mí. Y daba mucho la atención el auto a la vista de las personas. Exacto. Mucho, mucho daba la atención, gente. Además del color es un poquito como chicles. Bien, bien elegante el auto. Bien cuidado. Es un año 72, 1972. ¿Y tú lo compraste en qué estado más o menos lo compraste tú? Verás, yo le compré prácticamente en medio de su restauración. Ya le había plateado en partes el tema del piso más que todo. Y pintado, no se veía mal. ¿Ya? De esa forma es que lo compré. Y de ahí para adelante sí, pero de lo cómo le compré a cómo está ahora, o sea, ni a comparación. Demasiada diferencia, claro, era incluso otro color. O sea, ya es otro auto totalmente. Claro, sí, gente. Y los chapa muertos, los chapa acostados, ¿qué tal te pasa esto? Sí, ya me he acostumbrado, o sea, ya cuando tienes un auto bajito, ya te acostumbras a manejarlo. Entonces ya sabes ya dónde, nomás, dónde ya tienes que ir despacio, dónde tienes que pasar de ladito. Got some dirt on my hands. Guess this walk isn't pretty, but I'm reminded who I am. When your love keeps on beaming, sometimes I think I'm dreaming. When you say you ain't leaving, I'm okay with the fact. Only if you're gonna feel me. Got some dirt on my hands. Guess this walk isn't pretty, but I'm reminded who I am. When your love keeps on beaming, sometimes I think I'm dreaming. When you say you ain't leaving, pray you stay, pray you stay. You say you never leaving. Pray you stay, pray you stay. You say you never leaving. Pray you stay, pray you stay. You say you never leaving. Sometimes I think I'm dreaming. When you say you never in the streets looking off to right. They would die for the streets, brother lost his life to a gunfight, so he wanna take anyone that would call a stripe. But he heard about a guy that would take away his sins and a ruler of many and a save and a man. So he read about Paul, how he changed from within, with the gods with the mind and the patience to win. Dad was so astounding, so great that he left the project housing. Grown up in a church with love surrounded, now he preached with the word to 1,000. Yeah. Pray you stay, pray you stay. You say you never leaving. Pray you stay. En este momento vamos a probar lo que es el Datsun. Dirección 100% manual, gente, como debe de ser. Tiene un buen ángulo de giro. Eso que está con la suspensión súper, súper bajita. Nada más. Y ahorita vamos a ver el torque que tiene, gente. Miren nada más. Toca tener cuidado porque está bien bajito. Vean, gente, toca abrirse así por el lado más bajito que puedas para poder pasar, porque si no, como es bien bajito, te topa. Para seguir viendo este tipo de autos únicos en Ecuador. Sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez.
una de curca, maquita mi curca, con la tigra al cami, hasta one run a tu push, para hoy hemos vuelto más runas que nunca. Yami urma curca, porque una de curca, maquita mi curca, con la tigra al cami, hasta one run a tu push, para hoy hemos vuelto más runas que nunca.